Gracias, Lorena. Perú al 400, Perú y Venezuela. Sí. Es imposible no indicar que acá a dos cuadras fue el otro asalto, el otro hecho de inseguridad a otro turista. Como decís vos, canadiense, 35 años, fue a las 2 de la mañana en esta cuadra de Perú al 400, el momento en el que, según cuenta el parte policial, se recibe un llamado, una alerta al 911, llega el patrullero y se encuentra con un hombre tendido en el suelo, un hombre en apariencia, y esto lo describe el parte en esta, de esta manera, un hombre que estaba alcoholizado. Bueno, finalmente lo trasladan al hospital Argerich, que es el más cercano, y lo dejan a este hombre recuperarse. ¿Recuperarse de qué? En principio, dos cuestiones. La borrachera, hasta poder declarar, pero además una herida a la altura del hombro, una herida de arma blanca, un puntazo recibió, básicamente. Después, recuperado este hombre, termina contando que lo abordan. Él describe cuatro sujetos, allí el puntazo, y que le llevan el celular. A ver, fíjate lo parecido. Si tuviéramos que armar el mapa del delito con los datos periodísticos que se fueron aportando en la cobertura, tenemos que hablar de una modalidad de robo al voleo probablemente, pero de robo a celulares a turistas en una zona, en un radio tan chiquitito como dos cuadras. A dos cuadras, Tacuarí al 400, Perú al 400 estamos ahora. Y esta situación que en principio tiene ya tres detenidos. Centro de monitoreo de la policía hizo que a través de cámaras de seguridad se pudiera hacer un seguimiento. Vamos a esperar la confirmación oficial, pero está por otro lado. A 25 cuadras de acá, en la calle Pavón, se termina deteniendo a tres personas. La descripción del turista es que cuatro lo abordaron. Además, fíjate esto, ¿no? Porque uno, cuando contamos robo de celulares, contamos el arrebato de alguien o motochorro o un delincuente que pasa, ve la situación, te arrebata el celular y sale corriendo. Sí. Esta persona describe a cuatro sujetos. Habrá que ver si era una bandita, si vieron la oportunidad, si vieron que él estaba con alcohol y que quizás no entendía o no se... Hay que ver cómo fue esa dinámica, pero en principio para robarle el celular es el dato que tiene el parte.